La Fonteta sigue siendo un fortín para Valencia Basket, que superó a Tecniconta Zaragoza por 100-67. Las falleras mayores del convento de Jerusalén hicieron el salto de honor de un partido que los de Pedro Martínez dominaron de principio a fin. Sensacional conexión entre Guilén Vives y Slav Kravtsov. El banquillo taronja volvió a funcionar a la perfección y Pierre Oriola brilló con luz propia en un segundo cuarto que permitió a Valencia Basket llegar al descanso por delante, 47-35, pese a canastones como este de Martínez Gechevichius. Los de Andreu Casadevall intentaban reaccionar a base de coraje, con acciones como esta de Tomás Bellas. El base acabó con 6 asistencias y 13 de valoración. Pero entre Bojan Dulevic y Luke Sigma mantenían el dominio local. El montenegrino se luce con esta asistencia para un Sigma que acabó con 16 puntos. Ni los 20 puntos de Esteban Jelovac, máximo anotador del partido, podían romper el monólogo valenciano. A los taronja les salía absolutamente todo y Rafa Martínez conseguía esta canasta al límite del tercer periodo. Valencia Basket sentenció el partido en el último periodo gracias a la magnífica actuación de Fernando Sanemeterio, que repartió 7 asistencias y acabó con 19 de valoración. Los de Pedro Martínez siguen intratables en la Fonteta y llegarán a la Copa del Rey dispuestos a soñar con el título.